En esta oportunidad quisiera ponderar a los hermanos que han llegado desde la provincia de Aymaraes. Quisiera ponderar también a los hermanos que están acá, los presidentes comunales. En verdad, hermanos, el pueblo de Sabaino les recibe con el corazón abierto a todos nuestros visitantes. En tal sentido, pues, este taller que se va a llevarse a cabo en nuestro distrito, que sea para el provecho de cada uno de ustedes. Vamos a hablar acerca de la importancia de la semana forestal. Hablaremos la importancia de las plantas. Hablaremos, hermanos, de esta sequía en que nosotros nos encontramos. Momento preciso, momento oportuno para poder preguntar a los profesionales de esta materia en esta oportunidad para salir de las dudas, hermanos. En tal sentido, mis hermanos, pues a nombre de la Municipalidad Distrital de Sabaino, a nombre de las instituciones vivas de mi distrito de Sabaino, a nombre de los anexos San Juan, Chilpaca, Nocanza, Antilla, pues doy un cordial bienvenido a todos nuestros hermanos que llegaron a nuestro pueblo. En esta semana o el mes donde se celebra a nivel nacional la Semana Forestal, también en la región hemos organizado. Y lo hemos organizado a nivel de la región en todas las 7 provincias. Hemos empezado por Chincheros, Andahuaylas, Abancay, Cotabambas, Grau, y por ciertas situaciones que a veces ocurren, se ha ido postergando lo de Antabamba. Sin embargo, hoy día hemos terminado, o vamos a concluir, porque este asunto del cambio climático se hace difícil. Cada día lo estamos sufriendo, cada día es un poco más de retos también para los profesionales que estamos en este tema del medio ambiente. A nombre del presidente regional del Bajista Wilber Venegas, de la Gerencia Regional de Recursos Naturales, del biólogo Francisco Medina, es donde nosotros laboramos. Quien les habla es el representante o el coordinador del proyecto institucional, que ve el tema de fortalecimiento y el tipo de trabajos que debemos hacer, generando planes, generando etcétera de trabajos interinstitucionales con autoridades, en comunidades,
y a todo nivel, ¿no? Entonces, hoy día hemos planificado el taller acá en Sabaina, en el cual vamos a hablar y reflexionar con todos ustedes sobre la tarea y lo que está ocurriendo ahorita en Apurímac. Y hoy día tenemos que trabajar en el taller el plan regional de incendios forestales. Quien ha estado apoyándonos ha sido la doctora Manta de la Universidad Nacional de La Molina. Sin embargo, con todos estos desfases que ha ocurrido, ya ha sido difícil moverlos, ¿no? Porque hay que traerlo de Lima, volverlos. Entonces ahora nosotros estamos tomando la batuta como profesionales regionales también, con mayor ahínco aún, para que este plan, en este plan esté también Antabamba. Entonces, señores, amigos, hoy día tenemos un trabajo interesante, muy importante para este tema, que seguramente en adelante va a mitigar todo el tema del cambio climático en alguna forma. El árbol es el gesto de la naturaleza, tendida en las manos pía belleza, impone bendiciones con actitud de fresca amistad. Si no existiera el árbol, fuera la tierra hostil. El árbol es el alma de la fértil tierra, no interroga a nadie por su patria ni su nombre. Ya el arar raíces, ya el achará hojas y flor, y dará vida a los hombres, y cantos de pájaros hablan su derredor. Bueno, acá tenemos un avance físico y financiero del proyecto del presente año. Tenemos un 83.24% de avance físico en lo que es en la microcuenca de Antabamba Alto. Y en lo que es financiero, en lo que es presupuesto, tenemos un 88.3%. Y en lo que es en la microcuenca baja, que es Aymaraes, tenemos un avance físico, lo que es en campo, de 56.27%. Y en lo que es financiero, en gasto presupuestal, tenemos un 70.9%. Pero como han visto el avance, que estamos llegando ya casi al 88%, al 70%. Yo creo que en 2 meses tenemos plazo para poder ejecutar al 100% en lo que es en Antabamba Alta y Baja. En una época en que ya no se cree en el desarrollo de las comunidades campesinas, el gobierno regional de Apurímac ha apostado por trabajar con las comunidades campesinas. Sabemos que las comunidades campesinas tienen diversos grados de desarrollo. Unas están organizadas, otras están desorganizadas, unas ya tienen experiencia con la actividad forestal, otras no las tienen experiencia con la actividad forestal, y es complicado. Y a veces cuando las cosas es de la comunidad, a veces es de nadie. Pero eso tenemos que cambiar. Nuestra preocupación fundamental es trabajar el tema de herramientas de gestión de las comunidades campesinas. Cuando hablo de herramientas de gestión de las comunidades campesinas, estoy hablando básicamente de los planes de desarrollo comunal. Y el enfoque de estos documentos es cómo aprovechamos lo que la comunidad tiene acá. Yo creo que este día se ha llevado al taller en este distrito de Sabaina. En ese sentido, señores, mis recomendaciones, llevando este mensaje a vuestros pueblos en una asamblea, replicar todo este taller que hoy día hemos entendido.